Les quiero decir que aquí está Alexis en la noche de hoy. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido al debate. Hola, Chiche. Muy buenas noches para todos los televidentes de la RPC. Muy buenas noches a todos los panelistas. Amor. Feliz por... Realmente feliz por una parte y por otro lado triste de... por que le estoy abandonando a mis compañeras. Realmente muy difícil. Pero tengo que afrontar esta situación. Estas son cosas del juego y tengo que aceptarlo. Uh-huh. Bueno, las primeras horas fuera de la casa. ¿Cómo se siente eso? Hoy lo estás viendo a través de un televisor, teniendo en cuenta que estuviste mucho tiempo viéndoles las 24 horas del día. ¿Cómo se siente eso de tenerlos así, a través de un televisor, a tus compañeros, a tu familia? Realmente... saber el mundo, la noticia del mundo real hace que quiera volver otra vez en mundo opuesto. Más tranquilo, pero obviamente hay mucha presión. Creo que tengo que disfrutar del momento ahora. Y bueno, estoy dejando una partecita de mi corazón también, que son los chicos del futuro, que es eternidad. Se me hace que te cambió un poco la ficha con lo que me dijiste ayer. Porque ayer me dijiste que ibas a salir de la casa, de que ibas a asumir responsabilidades, de que está la vida real. Y me mencionabas también el tema de esta princesita que se viene en camino. Así que, ¿cómo viene ahora esa situación en tu vida? La casa me cambió totalmente mi forma de pensar. Yo en ese momento fui muy rencoroso todavía. Y entonces... creo que la casa me dio la oportunidad de poder reflexionar con todo lo que dije. Palabras picantes y impactantes son las palabras que dije realmente para la mamá de mi hija. Uh-huh. Y ahora sí, le agradezco también a Gloria Jara, que me habló como madre. Me dio buenos consejos acerca de mi hija, la que va a ser mi hija, ¿verdad? Claro, o sea, es muy importante de que ese encierro haya generado en vos un cambio y que tengas otra vez a personas que vos veas como madre. En el caso de Gloria Jara, que te cambió el concepto de la vida para que vos puedas salir de la casa y puedas afrontar con responsabilidad algo que hoy te toca vivir. Así mismo, como decía Chiche, yo quiero ser, me considero una buena persona y creo que para completar lo que estoy diciendo... tengo que hacer esto porque yo nunca, no le conozco a mi papá. Uh-huh. Entonces por esa razón tengo que ser un buen padre. Mi hija no tiene que sufrir lo que yo sufrí. Me parece fantástico. O sea, imagínate con la madurez con la que estás hablando, Alexis. Veo de fondo a Gloria, que está sentando todo lo que vos estás diciendo. Y qué orgullo para Gloria por el consejo que te dio como madre, que también ella es. Y qué orgullo también para toda esta gran familia que tiene mundos opuestos poder escucharte así. Al inicio parece que entraste con una rabia, con un rencor, con esa situación que te tocaba vivir. Pero hoy, tiempo después, meses después, la historia ha cambiado completamente. No sé si alguien aquí dentro del panel del debate le quiera hablar a Alexis sobre esta situación personal que le toca vivir. Por supuesto, Chiche. Realmente hay mucho que decir, pero todo se simplifica en felicitaciones porque recapacitó. No hay peor cosa que tener unos padres que te abandonen, me imagino. Y bien por vos, Alexis. Qué suerte que vas a tomar cartas en el asunto. Y qué suerte que viniste a mundos opuestos, ¿verdad? Porque quizás si no venías a mundos opuestos, quizás nunca en la vida te iba a dar cuenta de esto. O quizás te iba a dar cuenta cuando pasaban 15 años, 20 años. Y es un poco... tiempo perdido, ¿verdad? Así que a mí en lo personal me pone muy contento, también te digo fuerza, yo soy papá también y no hay mejor cosa que estar, verle crecer minuto a minuto a tus hijos, así que fuerza con todo esto y nada, para adelante, Pendex. Muchas gracias, Turri. A ver, Lili. Yo siento muchísimo todas las cosas que pasaste, de verdad te digo, me duele en el corazón lo que vos pasaste de niño. Pero sin perdón, por ejemplo, un ser humano jamás va a poder vivir tranquilo, jamás va a encontrar la felicidad. Tenés que perdonar a todas aquellas personas que te hicieron sentir mal, que te hirieron. Y la criatura, Dios te da una oportunidad para que vos reivindique lo que hicieron contigo. Y lo que hicieron contigo tus padres, quizás no tuvieron oportunidad de darte lo que vos ibas a necesitar. No sé,
No somos nadie para estar juzgando a nuestros padres. De verdad te digo, sin amor y sin perdón jamás vas a poder ser feliz. Y esa criatura Dios te va a enviar, te ha enviado. Así es que perdona y sé feliz. Alexis, yo voy a ser un poco rápida contigo y me toca muy de cerca tu historia. Mira, hoy es el cumpleaños de mi papá, por ejemplo. Yo ya no lo tengo. Y bueno, vos también habrás pasado por situaciones iguales. Y lo único que te puedo decir es que para que vos el día de mañana puedas ser y puedas estar en el presente de tu hijo es compartiendo con él o con tu hija. Es el día a día y el proceso que vas a tener con él o con ella. Después el resto no cuenta porque los hijos son del mundo. Uno crece y al fin y al cabo deja a los padres de lado. Y esas situaciones, ojalá no te toque vivir el desprecio de tus hijos a la larga. Solo. Alexis. Gracias, Fabi. Te quiero comentar algo. Realmente esto de mundos opuestos es una cosa fantástica porque yo la pasé también. Te hace ver cosas que vos no veías en la vida antes. Esto te hace madurar. Mundos opuestos es un paso que te ayuda en todo en la vida. No solamente con lo que vos estás contando, sino para valorar más todo. Y la verdad que estoy muy, muy sentido que te vas, pero estoy muy contento por lo que estás diciendo, porque realmente maduraste en poco tiempo y tomaste una decisión de hombre, de bien gallo, como se dice, para hacer lo que vas a hacer. Alexis, yo comparo mucho mi historia, me viene al caso también descifrar, me llegó muy de cerca en el corazón tu historia. Lo único que te voy a decir, no cometa los mismos errores de tus padres, demostrar que sos el mejor, y los hijos hay que educar y tener que ser responsable, sea quien sea, los hijos no tienen la culpa, y te deseo lo mejor para vos. Bien. Gracias, Victoria. Muy lindas palabras de todos los integrantes de este debate para Alexis. Le puso onda, jamás dijo que no, jamás lo vi mala onda, hasta en los momentos que le reclamábamos situaciones como cuando rompió la botella y tuvimos que cortar el alcohol dentro de la casa. Imagínate, tu paso marcó una historia muy fuerte en mundos opuestos, Alexis. Así mismo fue, pero ahora quiero hacerle una pregunta a la producción, ahora que estoy saliendo de la casa del mundo opuesto. ¿Quiere arreglar todo? A ver, ¿qué querés? ¿Los chicos tienen chance de tomar bebidas ahora? Ahora. ¿Ahora que no estás vos? Un litro, sí. Dijeron. Según nuestra doctora es un litro. Pero no, yo creo que vamos a ir cediendo el tema del alcohol. Teniendo en cuenta de que, ojo, lo tuyo fue una detonante nomás, porque anteriormente ya se dieron sucesos por el tema del alcohol. O sea, lo tuyo fue como que una gota que colmó el vaso. Ah, macanada entonces, ¿verdad? No, a mí lo que me preocupa es tu mano. Tu ya dedo. Está bien, porque después de todo ese bullying que recibiste por culpa del alcohol que cortaron por vos, quiero saber cómo está esa mano. ¿Está mejor ya? Bien, súper bien. A ver, la gente. Súper bien, así no sé si van a poder ver. Pero deja quieto, porque parece que están moviendo la mano, no pueden capturar, deja quieto. 100% ahora, mira. Ya estás curado al 100%. Sí. ¿Ayer no te molestó durante la competencia, cuando estuviste compitiendo, no? Me golpeé por todas partes, menos mis dedos. Ok, bueno, por lo menos cuidaste la mano. ¿Te gusta la onda de ser modelo? Sí, me gusta todo con respecto al arte y espectáculo. Al arte y el espectáculo. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en realidad vos, Alexis? Conductor de radio y TV. Conductor de radio y de televisión. ¿Qué onda te gusta en la radio así? En español, cumbia, pop. Música fashion. Música fashion. ¿Qué sería? ¿Qué es música fashion? ¿Qué sería? Tipo en una radio cool. Música fashion. Es Turri, vos que también haces radio. ¿Qué es música fashion? Bueno, me imagino que música fashion. No le gusta esa onda. Katy Perry y compañía, ¿verdad? Turri, por ejemplo, le gusta mucho el rock. A mí me gusta lo latino, un poco de anglo. Pop, electrónica y todo eso. ¿Ves? Electrónica. Entonces nos vemos todos. Mañana hay un gran festival de música electrónica acá en Paraguay. Por ejemplo, ¿te gusta un Armin Van Buuren? ¿Un Steve Aoki? ¿O no tenés ni la más pálida idea de lo que te digo? Sí, lo conocí. Vigueta. La Vigueta. De Vigueta, le gusta. Mirá. A ver, chiste, ¿será que le podemos pedir a Alexis que haga la apertura del programa? El programa se puede llamar Música Fashion. Música Fashion. Sí, ¿te animás, Alexis? Ya vas a tener ofertas del grupo JBB. Mira, podemos ubicar en... Y ahí te traduce, música de moda. Yo creo que Disney también. No, yo lo veo más en la onda de Hey.
En la onda de Hey, sí. Okay. A ver, tiraste una apertura de bloque. Tiembla Preda, Tiembla Preda. Tiembla Guille. Cuidado, Guille. Primex, prepárate porque acá se viene el sucesor. A ver, tirate una apertura, por ejemplo. Estamos escuchando. Con él estamos. ¿Verdad? Y tirate ahí un. Tírate un paso. En el medio luego, así bien, así como si fuese radio. El centro de la radio. Atención que nace una estrella radial y televisiva. Mundos opuestos dan la oportunidad a todos. Ahí está. Volvemos de la pausa. Viene una identificación que dice Hey Radio. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda esta la programación de Weekend de Radio Hey, por supuesto. Suena de Vigueta para todos ustedes. Al DJ número uno del mundo. Vamos a arrancar con todos ustedes. 22 con 29 minutos. 39 minutos. Bueno, así estamos escuchando a David Guetta con todo. Vamos a seguir arrancando con muchas músicas. Bien. ¡Qué onda, de verdad! Eso se pule, es un diamante bruto.